Sabemos que las proveedoras de agua, tanto la cooperativa como la municipalidad de Jesús María, eh, cumplen con los requisitos legales. El problema está de que en nuestros domicilios eh, nosotros tenemos que tener en cuenta de que el agua que estamos bebiendo está pasando por un tanque. Y la pregunta viene: ¿Hace cuánto que no higienizamos ese tanque? Y esto hace motivar a que muchas de esas enfermedades este, proviene de la falta de higiene del tanque. Eh, cuando nosotros trabajamos, fundamentalmente uno de los puntos eh, bactericidas que tenemos es el hipoclorito. El cloro, fundamentalmente, se va destruyendo en el paso de la corriente con las bacterias que va matando. Y llega un momento de que un 0,3-0,4 miligramos por litro de cloro que deberíamos tener, cloro libre, que deberíamos tener en la red, se va, eh, digamos, neutralizando hasta llegar a un valor que para tratar de sanitizar el agua que estamos bebiendo no es la correcta. ¿Provocado por qué? Y provocado porque nuestro tanque, con el, al ser un tanque encerrado y muchas veces con un agua que está estacionada, se va formando un barro, se va formando materiales de sedimentación, que ese material va acumulándose en el fondo del tanque y a su vez... Va dando cultivo a una serie de bacterias que se van a ir formando. ¿Cada cuánto hay que limpiar el tanque de agua domiciliario? Eh, fundamentalmente dos veces por año. O sea, antes del de, eh, invierno y antes del verano. Justamente esta es la mejor época para comenzar a, a tratar de armar un programa de higiene de los tanques. ¿Cómo hay que limpiarlos? Nosotros vamos a vaciar el tanque hasta que quede unos 20 centímetros de eh, agua. Usando un cepillo que no sea de alambre y ningún producto químico a usar, comenzamos a raspar las paredes y tratar de hacer una limpieza bastante profunda. Retiramos todo el material, limpiamos el tanque, volvemos a cerrar el tapón o cerrar esa llave, le agregamos otra cantidad de agua que más o menos acumule los 20 centímetros y volvemos a hacer una limpieza. Volvemos a llenar el tanque y le vamos a agregar. Un litro de hipoclorito cada mil litros de agua. Y lo vamos a dejar tres horas para que realmente comience al trabajo de desinfectar este, el agua que está dentro del tanque, y a su vez el tanque. Y así vamos a ir trabajando y drenando el agua este, hasta llegar, digamos, que esa agua que hemos agregado el hipoclorito prácticamente ya no quede resto dentro de lo que es el tanque. O sea, hemos encontrado un tanque que lo hemos limpiado y un tanque que lo hemos desinfectado. Hemos desinfectado toda la instalación de agua de la cañería y ya tendríamos listo para hacer uso de la misma. Evidentemente, vamos en la primera etapa, vamos a encontrar olor a cloro. Le vuelvo a repetir, mientras nosotros tengamos una proporción de cloro, quiere decir que la cañería está limpia de lo que es bacteria.